tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Devani Jane. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Amigos, amigas, pues como ya se dieron cuenta, nos fuimos a desayunar con mis papás. Hay un lugar donde venden Herbalife. Sí, supongo que sí saben a qué me refiero. Pero está muy delicioso, pues, porque tiene obviamente té malteada, tiene waffles, crepas, porque yo me comí una crepa. Unos cupcakes que también se los enseñé. Hasta enchiladas, o sea, varias cositas de ese tipo tiene. Entonces, pues, fuimos. Mi hija desde cuando quería ir, porque a ella le gustan mucho los cupcakes que hacen ahí. Entonces, pues, dijimos, pues, como estaba muy lleno el restaurante, pues, dijimos, pues, vamos ahí a comer. La verdad, quedamos full, amigos. Quedamos súper, súper llenos. Y mis hijos también. Bueno, que mi hija ya se comió también un cóctel de frutas. Y ahorita mi bebé ya se tomó su vaso de leche. Y ahorita estamos aquí acostados porque voy a dormir a mi bebé y porque mi hija quiere ver una película. Pero primero, ¿qué, mi amor? Dile hola. Diles hola. Así es, amigas. Ahorita voy a tratar de dormir a este pequeñito porque ya tiene sueño. Ay. Voy a vamos a ir a comprar unas palomitas, yo creo, para que mi bebé se la coma. ¿Tú también quieres más palomitas? Vale. ¿Se las vas a comer? Sí, mi amor. Y vamos. Ah, sí. Les quería comentar. Les digo que a mí me da la loquera de cuando quiero algún cambio y lo hago casi al instante. El día de ayer por la noche. Uy, el día de ayer por la noche me dio la loquera de querer ¿Qué vas a caer? El día de ayer por la noche me dio la loquera de querer cambiar todo lo que estaba en mi cocina. Pero, porque yo decía, ay, como que ya tengo muchas cosas amontonadas. Luego ya no sé ni dónde poner las cosas. Entonces voy a ver qué es lo que quiero dejar y qué es lo que quiero quitar. O cositas de ese tipo. Cosas que no ocupo, seguido las puedo guardar y ya cuando no se ocupe las puedo sacar. Cosas así. Entonces me puse a escombrar cajones, acomodar. Por aquí les voy a dejar unos clips. De cositas que sí hice ayer. De hecho, ya eran las 12. Entonces, a las 12 me dormí como casi a las 2. Porque estaba yo haciendo esa limpieza de mi cocina. Pero no la terminé. Así que ahorita ya que terminé de hacer show con mis hijos. O sea, dormirlo. E ir a la tienda. E ir a la tienda a traer las palomitas de mi hija. Pues yo creo que me voy a terminar lo de la cocina y pues obviamente ustedes van a estar ahí conmigo para ver qué vamos a seguir dejando y qué vamos a seguir quitando. Pero bueno, sí, mi amor, pero bueno, ahorita las dejo con los siguientes clips y nos vemos en un ratito en la cocina para terminar.
tiene niños. Oigan, me tuve que cambiar mi playera, mi blusa, porque sentía que estaba muy escotada la otra. Entonces, pues bueno, ya. Pues, aquí arriba, les voy a mostrar, estaba una cajita gris, donde tenía yo todos mis aceites, todas mis purjas para las... ¿Qué pasa? Para las carnes, los guisados y todo eso. Entonces decidí, en mi bolsita de sal blanca, poner aquí en este vasito. Es un vasito de verdad, son muy grueso. Así poner aquí todas mis cucharas. Y en esta como charolita, creo que es como una charolita, poner este aceite. Este es el que ocupo para la comida de mi esposo y para mí es el aceite de olivo, pero se me terminó, así que pues aquí. Vamos a guardar rápidamente los trastes. Parte de aquí puse pues todas las que son mis como mis ollitas y eso, que tengo muy poquitas. La olla express, las de hasta abajo pues son este ollas. No sé, son cacerolas y ollas. Mandé. Sí, mi amor. Aquí puse pues estos dos escurridores, este refractario que tengo, estos que son de vidrio, mis tablitas para cortar. Pues como aquí están viendo, está la licuadora, solamente está la mano. Y mis jarritas que tengo ahí atrás. Y pues también de este lado, algo que no suelo ocupar mucho es esta, que es la traidora de aire. También está a la mano porque la puedo sacar, la puedo poner aquí arriba y listo, niñas. Pero pues aquí se ve así. Me falta evidentemente escombrar mi barra, porque ahorita tengo este a mi bebé ahí parado y cositas que no van ahí. Pero, dentro de lo que cabe, tengo cosas que tirar, que ya no sirven, que están rotas, que están feas. Trastes que entregar, que no son míos. De ahí en fuera, todo lo que tengo aquí, sí sirve. Como vieron en los clips anterior, mis alacenas ya están ordenadas y listas para volver a llenarse. Para volver a tener despensa. Pues aquí como verán, ya tengo aquí esto, es los cereales, solo que se lo dejé en la bolsita. Tengo estas dos cajas que mi esposo compró, pero que no se come, evidentemente. Y aquí tengo todas las sopas, que evidentemente no tengo que comprar sopas. Sí, mi amor. De este lado tengo ya nada más esas latas de atún y esa media crema. De este lado, como les comenté, voy a poner de este lado los aceites. Pero granola que ya no tengo, este es canela, miel y Nutella. Entonces aquí pues como verán ya, dejé estas dos en la parte de aquí arriba. Oigan, apenas acabo de abrir este café que me mandaron hace tiempo los de Pediasur, no sé cómo se dice. Pero estos son los que me mandaron. Me vienen con estos como popotitos. Esta azúcar y este sustituto en crema. Entonces al ratito lo voy a hacer. Y pues por aquí tengo lo que suelo ocupar para las comidas diarias. Sal, sazonador, pimienta con sal, ablandador de carne, chilito piquín, aceite de olivo, este es chilito, así, muy chilito, muy picoso, pues para desinfectar fruta, verdura, Nor Suiza en cubitos, Nor de arroz. Aquí pues tenía yo mi... ¿Cómo se llama este? Esta cosita para la carne. Esta, chochitos para los hotcakes. Y aquí tengo más café, algunos tés. Y pues aquí los ajos, estas cositas...
es para el huevo y para medir. Y pues ahora tengo estas dos coladores. En la parte de aquí abajo pues tengo todo lo que son cubiertos, todo. Y ahora en la de hasta abajo tengo pues todo lo que son pues todo también los condimentos. Por ejemplo, este es que ocupo papel encerado. Estas son unas galletas. Aquí tengo hojas de laurel, como algunas hierbitas. Y chiles que ocupo para las salsas, para las cosas calientes, obviamente para las tortillas. Y aquí tengo más sales y gelatinas. Sí, mi amor, sí, son de mía. Entonces aquí tengo esto. Y niñas, por el otro lado, o sea, aquí quedó vacío. Omitamos los medicamentos de mi esposo. Está limpio, ¿eh? Ay, no, papi. No crean que está sucio. Pero bueno, aquí está lo de los... Aquí se supone que van a ir todas estas cosas que son salsas para la carne. De este lado. Y aquí tengo lo del café, té, canela para hacer té de canela. Y obviamente unos palillos. Ay, amigas, me cansé muchísimo. Pero por fin terminamos de escombrar esta cocina. Que en verdad ya tenía un buen... Que no escombraba a la cena ni donde van pues todos los trastes. Entonces pues les voy a mostrar bien cómo fue que quedó todo. Realmente está vacía porque no hemos ido a traer despensa. Todo lo he estado comprando en la tiendita de la esquina, obviamente. Ya en estos días vamos a ir a traer la despensa porque realmente está vacía toda mi alacena, niñas. Hasta el refrigerador está vacío. Pero pues ya lo escombré y así quedó. Y ahorita les voy a mostrar, les voy a dar un tour más detallado de cómo fue que quedó mi cocina. Bueno, así es como se ve, niñas. Así es como se ve. Siento que se ve muy vacía, pero tiene pues todos los colores que combinan, literal, ¿no? El gris, el beige y el café. Y el negro, nada más. No hay... destonalidad, o ¿cómo se dice? Bueno, más que ahorita que acabo de lavar estos trastes. Vamos a comenzar por lavar. Pues bueno, niñas, aquí en la barra literalmente está vacía. Y únicamente de este lado va el frutero, que como verán no hay fruta. Tengo estos dos banquitos, niñas, que evidentemente son de mi suegra. Quiero unos que no tengan como que respaldo para que no se vean. Y que van bien aquí, o bien que sean del color de mi cocina. Por aquí tengo mi garrafón de agua. Lo puse en ese banquito porque iba aquí, pero no cabía. Entonces lo puse ahí para que sea un poquito más arriba y no nos tengamos que agachar tanto a tomar agua. Y más que nada como escondido para que no se vea tanto. Combina a lo mejor un poquito ese que es blanco con negro. Mis bolsas del mandado, obviamente, que no pueden faltar. Tengo aquí mi horno de microondas, que también es gris, que combina perfecto. Unas servilletas y esta cosita que es... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es para el cigarro. No me pregunten por qué, pero lo tengo ahí. por aquí, niñas, obviamente mi horno de microondas, pero... Tengo esta cosita que es para que no salpiquen los alimentos. Por aquí tengo la leche de mi bebé, unas servilletas y el mantel de mi hija. Esto es todo lo que está por aquí. Ahora pasando al otro lado, quedó así. ¿Por qué? Porque mi esposo dijo que se ve muy bien. Y aquí quiero comprar una plantita que vaya aquí en medio. Como para que vaya con las... con las tonalidades de mi cocina. Por aquí pues están todas las cucharas que utilizo, el aceite y un poquito de sal. Y aquí estaba mi licuadora, la que era color vino, pero pues no combinaba con las tonalidades de mi cocina. Entonces, pues aquí está la estufa. Y obviamente como buena mexicana, ¿verdad? Excelente mexicana, decidí ocupar mi horno. Realmente nunca lo he ocupado, niñas. O sea, sí lo he ocupado en algunos momentos. Más bien lo ocupé nada más
para hacer unas galletas en diciembre y para la cena de diciembre, nada más. Y entonces decidí poner mis sartenes. Tengo estos de aquí, que son los que casi siempre ocupo. El azul de arriba igual lo ocupo, lo voy a pasar para abajo. Pero estos dos de aquí abajo son nuevos y nunca los he ocupado para calentar tortillas y para... ay, no me acuerdo cómo se llaman esas cositas, para calentar agua. Ay, ¿cómo se llaman? Son ollitas, pero son chiquitas, pero no me acuerdo cómo se llaman. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Entonces, así están, niñas. Ahí va eso, este lado. Pues de este lado iba el de las cucharas, pero pues aquí lo dejé libre porque luego ay, aquí hay agua. Porque luego se mojaba un poquito, ¿no? Entonces, pues así, ahí va el de las cucharas. Aquí me gustaría también poner una florecita, no lo sé. Tengo aquí mi tarja, el escurridor. Este es de mi suegra, donde me traje té. También por el lado de aquí arriba, les dije que ya lo iba yo a escombrar. Y está así. Botellas, platos, vasos de mis hijos. De este lado, tazas, platos, y del otro lado, vasos de vidrio, que tengo que comprar más porque se me han roto muchísimo, y más tazas. Y pues aquí tengo todo lo que ocupo para hacer limpieza, y así. Entonces, pues eso es lo que tengo aquí en mi cocina, amigas. Todo esto... la cocina la escogió mi esposo, bueno, ¿cómo se llama? La cocina integral. Bueno, estos gabinetes y todo eso lo escogió mi esposo. Esta, pues, es igual que esta. Es igual que esta. Y, pues, así es como se ve. Mi refrigerador, que obviamente está vacío. Y, pues, la silla de mi bebé. Y así es como se ve mi bella cocina. Me gusta mucho porque pues las tonalidades son como cafecitas, café, gris y beige. Así es, café, gris y beige. Y pues listo, amigas. Quedó limpia la cocina, ahora sí. Y pues ya les enseñé más cositas que fui acomodando. Me gustaría tener más plantitas. He visto cocinas que tienen muchas plantitas y se ven muy padres. Entonces eso me gustaría. Y bueno, mientras que por aquí ya todo está limpio y ordenado. Por aquí tengo desorden. Se acaba de bañar mi esposo. Más desorden. Mi hija. Mi bebé pasó a tirar literalmente todos sus juguetes. De este lado lavé la sábana, entonces ahorita la voy a meter porque ya está seca. También lo de las almohadas, la cobija de nosotros. Ropa tirada porque mi esposo se bañó y creo que no sabe que la ropa sucia va en el cesto de la ropa sucia. Por favor, díganle que la ropa sucia va en el cesto de la ropa sucia, que no deje tiradas las cosas. Entonces, ay, así está de este lado también. Y creo que la habitación más ordenada es la de mi hija. Bueno, más o menos, pero pues sí está un poquito ordenada. Pero pues ya, hoy es domingo, porque hoy es domingo, niñas. Entonces, pues el domingo no hice como tal un quehacer así, súper extremo, pero sí me puse a ordenar toda mi cocina. Porque ayer en la madrugada les dije que me dio la loquera y quería yo cambiar las cosas. Y pues evidentemente quedó bonita. Sí me gustó. Me gustó mucho. Así es, niñas. Así está la situación. Como les dije, les voy a estar grabando videitos pequeñitos para que ustedes también se motiven a si quieren algún cambio. Porque yo soy de las personas que no les gusta ver todo igual. Entonces a mí me gusta andar cambiando las cosas como loca. Entonces, para que se motiven, si quieren algún cambio, lo hagan ustedes solitas. No es necesario que tengamos al hombre ahí para que nos haga ese favor de cambiar las cosas. Pero pues sí, para que también ordenen su cocina. Todo lo que ya nos sirva, lo que no ocupen, lo que esté invadiendo espacio, lo puedan ordenar, háganlo. De verdad, hasta se van a sentir tranquilas y como que un peso menos de encima de tener tantas cosas que no van en su cocina, en su recámara, en la sala, en el comedor, en donde ustedes quieran. Y bueno, amigas, queridas, hermosas, niñas, yo creo que voy a dejar este video
aquí porque ya son las 8:30, me parece. Entonces ya tengo que meter a bañar a esta criatura porque mañana hay escuela. Entonces pues hay que levantarnos temprano. Nada más la voy a meter a bañar en lo que me pongo a quitar las cosas de las recámaras y levantar los juguetes de mi bebé y listo. Con eso ya tengo para el día de hoy. Y después de eso me meto a bañar rápido y la cena por último y a dormir. Yo creo que vamos a cenar con mis suegros porque mi bebé está ahí abajo. Entonces, pues así le vamos a hacer, niñas. Espero y este videito les haya gustado. Como les comenté, pues fuimos a desayunar con mis papás. Y ahorita pues que me decidí a ordenar ahora sí mi cocina. Porque pues ya tenía muchas cosas que no iban en su lugar. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Ustedes también se motiven a ordenar su cocina o cualquier lugar de su casa que deseen ordenar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Diosito me los bendiga un montón. Espero y me sigan en mis redes sociales. Y si quieren que yo haga algún tipo de video, el que ustedes quieran, déjenmelo saber aquí en los comentarios qué otro tipo de videitos les gustaría ver. Y nos vemos en el siguiente videito. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Adiós.